A propósito de todo lo que hemos vivido este tiempo, siempre nos interesó destacar el trabajo que realizan los voluntarios. Eran muchos en algún momento, después muchos se fueron cansando, una realidad desgastante, un trabajo con mucho compromiso, porque le hacían un aporte en salud, en atención, pero además en cariño hacia aquellas personas a las que les dedicaban sus horas de trabajo. Vean ustedes lo que pasó con un voluntario que ingresó al asilo San José y allí encontró algo que le era muy afín, un piano. Allí con la vestimenta típica de un voluntario que trabaja contra el coronavirus, este voluntario, Alejandro, empezó a tocar el piano. Y había que ver, según nos cuentan, cómo se fueron transformando los rostros de los abuelos que tenían en el asilo San José. Fue una sorpresa absolutamente maravillosa. De cómo un voluntario del COE, coronavirus, terminó generando una sonrisa enorme y una calidez maravillosa en el asilo San José. Alejandro Castaldi, qué linda sorpresa les diste a los abuelos. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo, buenas noches a toda la audiencia y bueno, muchísimas gracias y la verdad, muy emocionado. Es una caricia en el alma. Porque en esta fecha, como todos sabemos, que son festivas y que todo el mundo tenemos un recuerdo de alguien que se nos fue, y estar en ese momento en el asilo, y la verdad que fue muy gratificante estar. Genial. Bueno, nosotros más o menos ya nos introdujimos en el tema, pero contanos vos, ¿cuándo fue esto? Esto fue esta mañana, nosotros, los voluntarios que estamos en el COE, como todas las mañanas, tenemos nuestras directivas, si vamos a los identificar o si hacemos las BAR, que las BAR son las Brigadas de Acción Rápida, de lo cual vamos a las comunidades cerradas o a los domicilios de la gente que llama al 0800 con algún síntoma. Entonces, esta mañana fuimos al asilo San José, a mí me tocó por primera vez, después casi de 5 meses ir al asilo San José, y bueno, cuando vi el piano, como músico, imaginarás que fue una emoción muy grande. Mirá. Poder tocarlo. Claro, porque lugar sensible, el asilo, porque los adultos mayores ahí están en una situación de vulnerabilidad extrema prácticamente. Sí, así es, Pablo, y bueno, como todos sabemos, necesitan un abrazo, un cariño, y de lo cual con todos los elementos de protección personal uno se muere de ganas de abrazar a alguien que claro, está enfermo, que está en una situación complicada, y bueno, la mejor forma fue poder tocarle, yo de lo cual no sabía que déjame agradecerle a Sandra Miranda, que es la enfermera del asilo, que fue la que me filmó, y la verdad, cuando yo me di vuelta y veo a toda la gente que estaba allá atrás, estaban todos emocionados, con lágrimas, y bueno, a continuar con el trabajo, pero fue una alegría muy enorme. ¡Qué momento, qué momento! Y contame un poco más, con esa sensibilidad que tenés de músico y de artista, ¿cómo fue ver esos rostros, esas emociones ahí a flor de piel? Y mira, hace ya 5 meses, Pablo, que estamos con el voluntariado, y la verdad es muy duro. Yo, por mi parte, fue la decisión más difícil de mi vida, porque entraba directamente a una zona roja que no sabía si volvía, pero cuando la patria te necesita, acá estamos. Bien. Para eso estamos, la patria nos necesitaba y bueno, acá estamos todos los voluntarios, que somos un montón, si me pongo a nombrar no termino más, pero déjame agradecerle a todos los voluntarios del COE, especialmente al Ejército, Fuerza Aérea y Marina, que son los que estamos permanentemente todos los días. Sin el Ejército esto no sería casi posible, porque imagínense que el Ejército son los que montan las carpas, el identificar toda la logística, y nosotros los voluntarios nos dedicamos al testeo, serología, PCR, antígeno, y bueno, esto es una convicción muy hermosa, la verdad es muy lindo hacerlo y compartirlo, y la verdad es una emoción muy grande poder servir.
Yo creo Bien. que es lo más enorme que nos ha dado la Pfizer. Te cuento lo que me pasó a mí y cuando lo veíamos en la producción, hay una película muy bonita que se llama El pianista, que es un gueto de Varsovia, la invasión nazi, el horror, la muerte. Y cuando pasa todo esto, viene Adrian Brody, que es el protagonista, y empieza a tocar el piano en medio de la desolación. Algo de eso me parece que había en esa escena, ¿no? Yo creo que sí, Pablo. Yo la verdad, después que salí de ahí, se me caían las lágrimas. Ah, mirá. Porque es fabuloso. La verdad, es una cosa que de envolver, para darle una afinadita a ese piano y volver a tocar. Les prometí que le iba a volver a tocar, así que bien consigamos todos los protocolos para poder ingresar de nuevo. Voy a volver, eso es seguro. Bueno, me permito, en nombre de la sociedad, de los amigos que se comunican con nosotros, agradecerte. La música cura y hoy quedó demostrado. Un abrazo enorme, Alejandro. Un abrazo a ustedes, gracias, Pablo. Permitime un segundo. Esto prácticamente recién comienza. Por favor, que la gente se cuide, siga usando el tapaboca. Por más que nos vayamos a vacunar, tenemos que seguir usándolo. Vayamos no de vacaciones, como dijo el doctor Diego Cardoso, pero siempre con todos los cuidados. Disfrutemos, pero con todos los cuidados, por favor, porque esto es realmente muy preocupante. Necesitamos tener gente viva y no andar velando a gente. Por favor, es algo de los voluntarios que le pedimos a toda la población que, por favor, no bajen los brazos. Gracias, Ale. Un abrazo. Gracias a ustedes. El pianista es la escena de la película.